Hola a todos, bienvenidos al canal Neat toys and Craft. Para los que recién nos visitan, los invito a suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En la parte inferior de este video van a encontrar ustedes cuáles son los enlaces a estas redes. Ya en los videos anteriores les había compartido el patrón de todo el cuerpo, las patitas y las alas de este muñequito llamado Summer. Hoy vamos a realizar en este orden el patrón primero de los lentes, luego estos picos de la cabeza y finalmente el piquito del patito que ustedes quieren aprender en esta oportunidad. Para los que recién nos visitan, estamos tejiendo este muñequito con doble hebra. Yo tengo a disposición estos hilos de algodón que son para un crochet de 2 milímetros. Sin embargo, al colocar en doble hebra voy a utilizar el crochet de 3 milímetros que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar o hacer? Vamos a tejer primero la parte central de los lentes. Yo voy a utilizar los mismos colores. Y vamos a empezar realizando una base... De un total de 17 cadenetas, ya entonces acabamos: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Vamos a saltar la primera cadeneta y a partir del segundo hoyito vamos a empezar a tejer con medios puntos. Y estos medios puntos los vamos a realizar uno en cada uno de los huequitos hasta terminar la fila. Esta zona de los lentes solamente tiene dos filas. Esta primera parte que tiene full medios puntos y en la segunda vuelta sí vamos a hacer combinaciones de puntos para poder dar la forma a estos este, lentes de natación. ¿Sí? Entonces vamos tejiendo todos los medios puntos en cada uno de los huequitos hasta terminar esta fila. A ver, aquí ya me faltan unos pocos. ¿sí? Listo, acabamos el 15 y 16. Luego, para iniciar la siguiente vuelta. Lo que vamos a realizar es una cadeneta, giro el tejido, salto esa cadeneta, no la tejo y en el siguiente vamos a hacer la siguiente serie. En el primer hoyito vamos a tejer un medio punto. En el siguiente voy a enlazar y voy a tejer un medio punto alto. ¿Así? Luego voy a sacar un poco más de hebra. En el siguiente hoyito voy a dejar el, el patito por aquí para que nos permita tejer bien. En el siguiente hoyito vamos a hacer un punto entero o un punto alto, sí. En el siguiente de nuevo un punto entero o un punto alto y vamos a hacer uno más. Entonces, para repasar, empezamos la fila tejiendo. Un medio punto, un medio punto alto y luego tenemos tres puntos altos. Luego en el siguiente hoyito voy a tejer un medio punto alto. ¿Sí? Y luego en los, de, en los cuatro siguientes vamos a tejer puntos rasos o puntos enanos. Acá voy tres y el cuarto punto raso o punto enano. ¿Ven? Luego dejo un medio punto alto. Luego me corresponde tejer tres puntos altos, uno en cada hoyito. Aquí está. Acabamos con el tercero. Luego me corresponde tejer un medio punto alto. Y finalmente vamos a terminar esta vuelta o esta fila con un medio punto. Antes de que terminemos de tejer el último medio punto, voy a cortar esa hebra, pues ya no la voy a necesitar, ese color ya no lo voy a necesitar. Dejo aquí a un costado esta, esta hebra de color azul, celeste, perdón. Y lo que voy a hacer es enganchar la hebra de color rojo o color fucsia para poder hacer la siguiente vuelta. Entonces, enganchamos esto, voy a jalar bien el celeste para que no se me salga, el rojo también, y lo que voy a hacer, en el mismo hollito, vamos a tejer dos medios puntos en el color rojo, y de paso vamos aprovechando para ir escondiendo la hebra conforme vamos tejiendo. Luego, por debajo, por donde iniciamos, otro en esta esquina vamos a realizar otros dos puntos en el mismo hoyito y luego vamos a rodear toda la pieza tejiendo con medios puntos de esta forma. Ven así. Entonces, esta alternativa de ir tejiendo e ir escondiendo las hebras es mucho más fácil para que luego ya no les dé el trabajo de estar escondiéndolo con una aguja. Pero si de repente no se les facilita eh, ir tejiendo e ir escondiendo las hebras, pues no importa, porque al finalizar con la ayuda de una aguja, pues ustedes podrían esconder la hebra. Voy a acomodarme aquí bien para seguir con el, con el tejido y vamos a ir dando la vuelta con, esta, con este color rojo. Cuando nosotros lleguemos a las esquinas, al igual como hicimos en el principio, tenemos que colocar un aumento. Miren, aquí ya llegué a la esquina. Entonces tenemos que tejer dos medios puntos en esa parte para poderle dar una especie de giro. Y lo mismo hacemos acá. Otros dos medios puntos. A ver, vamos a pasar bien la hebra acá estamos uno y dos para poder darle el giro ¿ve? y se van a dar cuenta que también va a formarse una especie de curvatura en esta zona que es lo que nosotros estamos buscando también sí entonces vamos a continuar con la vuelta con este color fucsia y como les vuelvo a repetir siempre escondiendo las hebras que por ahí estén volando ¿no? y lo que ya nos queda pues con la ayuda de una tijera lo cortamos porque ya no necesitamos solamente el tema de esos eh, aumentos los vamos a, re a realizar justo donde nos caen las esquinas a ver, por acá se me enganchó hay que tener un poquito de paciencia para poder pasarlo porque estamos trabajando con doble hebra y pues a veces se nos enganchan los hilos. ¿sí? Ya está. Ya estamos por terminar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que terminaron de dar toda la vuelta en este color rojo? A ver. Listo. Acá está. Terminamos el último medio punto. Y miren, voy a ingresar en el primer rojo con este crochet. Voy a cortar ya la hebra porque no la voy a necesitar. No hay necesidad de cortarlo muy pequeñito, de repente un poquito largo. Y lo que voy a hacer ya es esconder, perdón, enganchar la hebra de color verde, que vendrían a ser ya como la especie de ligas que tiene en la cabecita el patito Sama. Y vamos a enganchar aquí esta hebra así. Bien, ya lo tengo ahí listo. Esto ya no lo voy a poder esconder. Lo voy a tener que, 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 que ir co, eh, escondiendo con una aguja por debajo de este color. Y ya, cuando enganchamos la hebra de color verde, yo prefiero darle un par de vueltas sobre su mismo sobre la, la hebra más larga para que quede bien asegurado, lo ajusto y empiezo a tejer cadenetas. Esta hebra con la que enganché, también la voy a esconder después, ¿sí? Ahora, miren, si ustedes se dan cuenta, la parte superior del tejido es donde iniciamos la primera fila, que vendría a ser esta de acá. Entonces, voy a tejer un total de 38 cadenetas. Miren, acá voy 4, 5, 6, 7, 8

pues engancharla en el lado opuesto, que vendría a ser a ver, que vendría a ser acá. Entonces, a ver, vamos a ubicar bien. Voy a cruzar esta hebra para que me quede no me quede esta tira pues cruzada y enganchamos la hebra acá. ¿Ven? De esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito tejer otro tirante más. Entonces voy a hacer punto deslizado, pero solamente por la parte posterior de los lentes para que me quede escondido. ¿sí? No voy a coger todo desde adelante porque si no se va a notar que estoy haciendo estos puntos rasos o puntos deslizados. Si yo volteo los lentes, pues es mínimo lo que, lo que se va a notar. Y me queda hacer ya el, la tira de la parte superior. Y lo que vamos a hacer es tejer de nuevo la misma cantidad de puntos que tejimos para la parte eh, inferior de esos tirantes. ¿Ven? Entonces tenemos que tejer 38. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Y una cadeneta para cerrar la vuelta y cortamos esa hebra. ¿sí? Y lo que vamos a hacer ya con la ayuda de una aguja, pues es esconder todos los hilitos que nos quedaron volando. Entonces, estos lentes, ya cuando ustedes escondan la, la hebra, le va a quedar al patito Summer de esta forma. ¿Sí? Entonces, así como se ponen los niños ¿no? o cualquier persona que va a la piscina, pues tiene que ir esas dos tiras okay. en la parte posterior. Ahora ya tenemos el patrón de cómo se realizan los lentes y vamos a explicar ahora cómo se hacen los piquitos de la parte superior de la cabecita. Para esos picos, vamos a utilizar el mismo color de hebra que utilizamos para el cuerpo. Y de nuevo, nos vamos a la parte superior de la cabeza y casi acá, miren acá, a ver, ahí nos acomodamos en el centro, vamos a entrar con el crochet y vamos a enganchar la hebra de color amarillo del cuerpo base. Y igual, yo le doy siempre dos vueltas para asegurar bien no se me desate esto y vamos a tejer una base de jalo fuerte de seis uh -huh. cadenetas 1 2 3 4 5 y 6 cadenetas luego voy a regresar tejiendo con medios puntos salto la primera cadeneta y voy a tejer un medio punto, uno en cada hoyito hasta llegar al principio, ¿no? Entonces en total tendríamos cinco medios puntos tejidos acá. Aquí vamos cuatro y aquí vamos el quinto. Para hacer el otro pico, vamos a ingresar de nuevo por el centro. Voy a hacer un punto raso. A ver, aquí pasamos y luego voy a tejer de nuevo seis cadenetas más. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Sí? Ahora, de nuevo repetimos lo mismo. Saltamos la primera cadeneta y voy a tejer los cinco medios puntos que corresponden. A este pico que en realidad simula como si fueran unas plumitas que estuvieran ahí este en la parte superior de la cabeza ¿Ven? de esta forma, este es el último medio punto, y vamos a terminar, pues, asegurando esto con un punto raso o un punto deslizado, una cadeneta para hacer el remate. Voy a dejar un pedazo de hebra para esconderlo dentro del tejido, ¿ve? Y ahí estaría formado el piquito que va en la parte superior. En realidad es opcional. Si ustedes quieren que sea una patita, pues en vez de esas plumitas podrían colocarle también un moño. Vamos a hacer ahora el tejido del pico, que es todo lo que todos quieren aprender. El pico va a estar tejido con dos, dos piezas, digamos así, que las vamos a tejer directamente sobre el patito. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el pico? Voy a contar desde la parte superior de la cabeza hasta la fila número 17. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esta es la fila número 17. Ahora vamos a ubicar, vamos a centrar que todo este esté correctamente y voy a ubicar de que el centro esté aquí. Y en esta, sobre esta fila 17, vamos a tejer tres medios puntos y vamos a enganchar la hebra del color de la patita. Entonces, miren, ¿eh? estamos en la fila 17, estamos enganchando, voy a darle dos vueltas. La hebra de color amarillo, ya y aquí ya está, lo tengo enganchado. Y lo que voy a hacer es: miren, ya tengo enganchado aquí la hebra de color amarillo, y lo que voy a hacer es tejer tres medios puntos en este mismo espacio. Vuelvo a ingresar y voy a tejer un medio punto. ¿Ven? Así. Luego en el siguiente ingreso y voy a tejer otro medio punto. Así. A ver, paciencia. Es un poco complicado mostrarles el tejido y a la vez que nos enfoque la cámara. Y acá en el último, porque solamente es una base de tres, un medio punto más. ¿Ven? Luego voy a tejer una cadeneta, voy a girar el patito porque necesito hacer una fila más sobre esta base de tres y de nuevo vamos a hacer con medios puntos. Ahí voy uno, acá va y dos y aquí voy el tercero y siempre ya saben yo hago el remate con una cadeneta y voy a cortar un pedazo de hebra para ya esconderlo dentro, ¿sí? Entonces aquí ya tengo la primera parte del pico. Estos hilos obviamente los vamos a esconder dentro de la, de la cabeza. Luego vamos a hacer la parte del pico que está por encima. Yo ahorita he tejido esta de acá. Vamos a darle un poco de foco. A ver, aquí, ahí está. Yo he tejido este. Ahora vamos a tejer el que está en la parte superior. Para hacer eso, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Escondemos esas hebras y voy a colocar el crochet justo al costado de donde empecé a hacer el, pico, el primer pico, el pico de inferior, y de nuevo voy a, a enganchar esta hebra así y yo lo engancho y le hago una cadeneta y jal. Entonces ya lo tengo ahí asegurado. Miren, estoy al costado. ¿sí? En el mismo hoyito voy a realizar, a ver, paciencia, porque es un poco complicado explicarles acá. Vamos a realizar un medio punto. ¿sí? De esta forma. Luego, miren amigos, lo que voy a hacer es irme acá a la fila superior. Aquí, por encima de donde hicimos la primera serie de puntos. A ver, pero de manera oblicua. No lo voy a coger así, lo voy a coger en este sentido. Y al cogerlo en ese sentido, en ese mismo espacio, voy a tejer dos medios puntos, como si fuera un... Aumento de esta forma y así estaríamos envolviendo el piquito. Luego en el siguiente huequito que es este, vamos a tejer solamente un medio punto. Aquí está, ven, y en este que me queda me voy a ir así de manera oblicua también. Voy a jalar un poco más de hebra para que me deje tejer aquí y vuelvo a repetir dos medios puntos en el mismo huequito de esta forma. ¿Ven? Y luego me quedaría terminar este pico, la primera vuelta, con el último medio punto que me corresponde aquí al costado. Entonces, esta primera fila, un poquito difícil de hacerla por el tema de enganchar las hebras. Si yo cuento cuántos medios puntos tengo acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, sobre esto, voy a tejer una segunda fila. Dejo una cadeneta para levantarla. Salto esa cadeneta, no la tejo, y en el siguiente voy a tejer un medio punto. Y vamos a ir tejiendo un medio punto en cada uno de los huequitos hasta terminar esta fila. Entonces, vamos a tejer cuántos? Pues vamos a tejer los siete medios puntos que formamos. ¿Ven? Vamos a verificar acá. Ya tejimos dos. Aquí: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Y acá tengo el último, vendrían a ser 7. De nuevo, tejemos una cadeneta más, giramos el patito y voy a, a realizar una vuelta más, un medio punto en cada uno de los hoyitos, de esta forma. ¿No? Ya ustedes pueden coger al, al, al muñequito como, como les parezca. Yo acá estoy padeciendo un poco porque tengo que mostrarles en la cámara cómo lo realizo. Ya cuando ustedes lo agarren, pues no van a estar sufriendo como lo estoy haciendo yo ahora. Y luego hacemos una cadeneta, cortamos la hebra, esto lo jalo bien. Y miren, una vez que ustedes escondan todas estas hebras... Si se dan cuenta, ahí ya tenemos el piquito formado. Ya escondiendo todas las hebras, pues queda mucho, mucho mejor presentado. Va a quedar como ese piquito. ¿Dónde colocamos los ojitos? Si ustedes ven estos muñequitos acá, ¿no? Escondemos todas las hebras, amigos. Ya eso nos va a quedar mejor presentado, ya con las hebras escondidas. Y los ojitos, yo utilizo estas pequitas que son de 9 milímetros de diámetro y los coloco justo a los costados del pico, a esa altura. Para eso yo utilizo una silicona en frío, también puede ser en caliente y hasta ahí tendríamos terminado el proyecto. Espero de verdad que les haya gustado mucho. A mí me gustó realizar este muñequito, tiene una historia especial porque obedece a un diseño que realizó Adolfito y nos vemos en un siguiente tutorial. Si ustedes realizan este tejido, lo pueden hacer de manera libre. Lo único que les pediría es que me etiqueten en sus publicaciones en Instagram o en Facebook. Nos vemos hasta un siguiente tutorial y hasta pronto.